o barco traballa igual cos demais. Non é que vai a coller moito máis sardiñas, pero, en fin. Entón, pois, nos dan sempre sardiñas e as repartimos entre o pobo. Por aquí, por aquí, sim. Xente humilde, unha xente formidable, xente que é moi humilde, xente cariñosa, sí. Non teño nada contra eles. Os seus poderes abarguen tamén a empresas, a digamos, a persoas con dificultades de promoción nunha pequena empresa, nunha pequena industria. Tamén pode axudalos usted? Bueno, sí, se pode axudar a empresa sempre que a empresa, por exemplo, vai a, como che vou dicir, explicarche, si a empresa verdadeiramente o necesita, non vai a ser solamente polo egoísmo do jefe. É solamente pola xente que hai que axudar, por exemplo, os pais de familia, xente que necesita, entón, a empresa se axuda, sí. Efectivamente, eu teño feito esas cosas. Tense atopado con problemas con outros, digamos, da competencia, con outros curandeiros, cos curas, co cura da parroquia, dentro da súa profesión? Bueno, dentro da miña profesión, acho que dicir unha cosa, o cura, a veces, pois, é un pouco ruín. En que sentido? Pois, que verdadeiramente vía querer un pouco máis nestas cousas, porque verdadeiramente eles é quen tiñan que facer algo máis por nós, que verdadeiramente tiñan que facer algo máis pola xente do pobo, porque eles son os ministros, según dicen, de Dios, según Manuel, dicen eles. Si, teño entendido que o seu fillo negouse a dar... Non, ni negaron facer as primeiras comunións aos meus fillos. Entón fixeron eles solos. Non hai ningún problema. Si, eles fixeron eles solos, ademais. Pero o cura negouse a darlle a primeira comunión. E dixo que eran fillos duros. E usted eso realmente molesta allí que diga, que pensen de usted... Bueno, que me chamen bruxo si me molesta. Eu non son ningún bruxo. Bruxo é unha persona que fai daño. Unha persona que fai mal. Unha persona que verdadeiramente está desquiciada, que está preparada para facer daño. Eu non estou preparado para facer daño. Estou preparado solamente para facer o ben. Axudar, amar, a ter comprensión con eles. Non para ter odio. Odio xa o temos. Evidentemente, Manuel. Nos hoxe constatamos que así é a vista de todas as persoas que están esperando nestos momentos poder ser atendidos. Nunha persoa como usted que ten tal cantidad de xente esperando, non podemos pensar que, en fin, sea unha persoa con odio, sea unha persoa que queira faer mal a naide. Por eso, dende aquí xa nos despedímonos. Coido que desta maneira, a partir de agora, vostede tendrá cecais moito máis traballo, moita máis xente que acudirá a usted en busca desa solución. Eu non pido unha cousa, non pido que haya máis xente, pido que haya un pouco de paz, paz e tranquilidade, paz e alegría, para que todos podamos levarnos un poquinho con alegría e podamos, como che vou dicir, comer o cacho de pan que Dios nos mandou, comelo pero con tranquilidade, sin odio, sin rencor, sin mentira, sin falsedade. É que nadie é perfecto, todos somos pecadores. E o que diga que é perfecto está mentindo. E o que diga que fai máis un que outro tamén minte. Nunca se debe unha persona, vamos, eu creo na miña, no meu corazón ou na miña palabra, espero de que eso, de que sea un máis que outro, é unha gran mentira. Espero que todos seamos humildes, que así haberá un pouco de paz neste mundo. Agardemos por eso, Manuel. Claro. Moitas gracias por esta conversa connosco. Vale, hasta outro día. Vale, gracias. ¿Por qué dices eso? Porque sabes...
armario para fuera. Para afuera. Yo por la mañana ya tuvo el bar. Sí, bueno, pero ya me hizo. No hay que vaya a la de todo, pero me hizo. Nada más que vamos a ir a bailar una peste. No cuando se esté preparando, estamos más participando algo. Tranquila, yo puño viño. O viño. Me pone agua. Ay, ¿por qué me vas a tomar vino? Si tienes, puedes tomarlo. Vale, una boa cochipanda de zapata. Bueno, otra cosa mejor. ¿Qué mejor es? Ahora aquí está mi cara. Levanta brazo arriba ahora. Eso es. Y agarra también si quieres. Tranquilo. Tranquilo. Se va a apretar un poquito. Mi dolor es eso. Tranquila. No sé qué fueron los médicos. ¿Tú te acuerdas para adelante, Ala? Que yo tengo mate con chocolate. ¿Mm? Un par de ellos. Como él le miedo hoy. Hijo. Mira, el hora queda como si estuviera dormido. Si te falla algún gesto, modal, mueca, que te conoces, pregunta. Tú conoces por esos gestos, esos modales, esas muecas, a la persona que es. Tan pronto conozcas como si estuvieras hablando con ella, le preguntas por qué te está haciendo daño. Si es viva. Y si es muerta, le preguntas qué es lo que necesita. Sí, que te pida o que le fai falta, que yo fas, pero que vos deis en paz. Y si es viva.
Además, le preguntas por qué te cortaron todo eso, por qué pasó todo esto que está pasando. Que se te digo que operación de hombre fue inútil, le actúa igual. Se te hicimos primer día, ¿verdad? Eso que te digo. Nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en la tentación, más bien que nos duerme. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Señor, con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Ay, María Purísima. ¿Conoces? Niño de quien cuenta quién eres, pero ¿qué quieres? El Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 apóstoles y cuando estaba en la mesa los pidió sin piedad y dureza de su corazón, porque no creyeron aquello que había visto resucitado. Y les dijo: id por el mundo y predicad el Evangelio. Todas las criaturas que el que quiere fuera bautizado se salvarán, pero el que no creyera se condenarán. Ved aquí los milagros que harán los que creyeron en mi nombre, lanzarán los demonios, salvarán lenguas nuevas, cogerán las manos con las serpientes. Y si beben algún licor venenoso no les hará daño, pondrán las manos sobre los enfermos y estos serán curados. Gelito. Gelito. ¿Qué quieres? Pues ahí me mata. ¿Por qué? Y tú te cuadras a que eres hijo de una bruja. ¿Por qué? Eres una bruja. ¿Yo? Sí. Pero dime, ¿por qué? ¿Dónde soy una bruja, bueno, yo? Se me empa. ¿Eh? Se me empa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienes? Gelito, ¿qué quieres? Atiéndeme, mira. ¿Conoces? Es que parece mi cuñado, pero... ¿Hacía así? ¿No? Está muerto. ¿Estás muerto? No. ¿No? Pues no sé quién eres. Dame muestra de quién eres. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Por qué haces este daño con nosotros? Dime. ¿Oíste? ¿Qué es lo que quieres de nosotros? Dime la verdad. ¿Te hice algún daño yo? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué daño te hicimos nosotros? ¿Quién eres? Dime, ¿quién eres? ¿Conoces a Pepe? ¿Sí? ¿De trabajar? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En el taller? Taller sin pintar. Sí, tampoco. ¿Qué encantas, Pintando. ¿Quién era? ¿Quién es? ¿Tu hermano? Muchas cosas de que encantaba, así como está él. Mírame, piensa y ve. ¿Sí? ¿Quieres de hacernos daño? El título de la parrocha. ¿Estás haciendo estopa? ¿Sí? ¿Estás haciendo estopa? ¿De qué te importa? Dímelo. Vaya. Mira, ¿qué es lo que quieres? ¿Tú cansado? ¿De qué? Oye. Arriba estoy cansado. Mira, atiéndeme. 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 ¿Yo qué daño te hice a ti? ¿Eh? No. Me fue demasiado. Muerto.
conoció, no, pero me conoció, me escupía. Si no me preocupa, si lo que está la persona que está haciendo daño, ¿no? Que no sabemos quién es. Sabes, sabes. ¿Sabes tú para buscar lo que te dé? ¿Para justificar lo que te dé? No. ¿No? Si tú pichas paje. ¿Vas a juntar él, que pichas paje? ¿Sabes quién era? Te pitos. Sí, claro. Tranquilízate un poco, ¿eh? Pero está muy nervioso. ¿Se da cuenta que...? Sí, ves que yo conmigo no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver con dinero? Daniel, ese chichaje. Me transmite. Vamos, tranquilízate un poco, ¿no? Eso es, vamos a ver. Mira, Cimín. Puedes apretar lo que no quieres. Más tranquilo ahora. ¿Estás más tranquilo ahora? ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué pasó? Víctimas. ¿Qué decimos, víctimas? Todo esto es inverosímil, vamos. Date cuenta que tengo que votar otra vez igual que votó ayer, ¿eh? Tengo que escupir. Pero eso va a ser un poquito más fuerte. Si mira que tal me echa para la noche. No, ya he hecho su número, ¿eh? Pues que voy a hacer. ¿Vale? Vale. ¿Qué? ¿Está más tranquilo? ¿Me echas ahora quién era? Sí. Ahora sabes quién es. Es normal, vamos a Dios. Eso para que se diga que en España que tenemos mucho. Mucha humildad. Qué basura, porquería. ¿Pero cómo pueden hacer este daño así, sin...? Son miraches, cortando una perna, cortando ya un peito. Elevándolos a casa a rastro. ¿Es lo que están haciendo? No entiendo. Aún encima. ¿Cómo te iban a hacer daño? Si no, con vos no podían. Porque tú siempre fuiste un millón de tus trabajos, siempre fuiste un millón trabajadora, luchadora, nunca fuiste ni casa nada. No, hombre, claro, ni le hago. Entonces, para cascarte hubo que hacer eso. Como si te eleva un oficio. O puedes elevar tranquilamente. ¿De acuerdo? No, sí, claro. ¿Estás más tranquilo? ¿Qué? Tranquilo, Manolo. ¿Qué, fijo? No, Manolo, no, que tenga que estar tranquilo usted. Es que él pensándolo, esto no tiene lógica. Es una cosa. Tampoco tiene lógica que ni siga teniendo los cartos, porque no nos paga. De por arriba, ainda ella está haciendo daño. Hombre, normal. Que sea vida. En este mundo sabes que es así, filla. Reza de ser Padre Nuestro, sabes poquito a poco, cuando cuidades. La novena estación, vuelvo a decir, cae cargado y apenado.